Hola de nuevo, a ver qué tal va esto. Llevas justo para ver manquear el directo, Jorge. Ya reinicié por segunda vez hoy. Me está fallando la transmisión. Por ahora me está yendo bien. No me sale ningún error. Hace un segundo me salió un error de codificación. Aunque ya desapareció, me salen fotogramas perdidos 0, en vivo desde hace un minuto. CPU al 11%, 30 FPS. Kilobytes por segundo, 4000. O sea, unos 5 megas. Eso está bien, o sea, yo tengo 55 de subida, esto debería estar, ¿no? No sé si está funcionando bien. A ver, pues vamos a poner el juego de nuevo. A ver cómo se ve. No. Sigo viendo que voy a trompicones, ¿verdad? Sí, mira, aquí me sale. Ahora sí ya me sale otra vez. Uf, no, esto no está yendo bien. También estoy notando que mi computadora está sobrecalentada. ¿Pero qué lo puede estar causando? Esto no es normal. A ver, vamos a iniciar el juego a ver qué tal. Que no tengo muchas esperanzas, la verdad. No. No, nada. Está yendo horrible. ¿Por qué está así? Nunca había estado así esto antes. Pero mis ajustes de video están casi al mínimo. No, sigo teniendo muchas pérdidas, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Me siguen viendo? A ver, es que entre que desaparece y aparece la pérdida. Yo me lagueo cuando hablo. A lo mejor tengo que quitar la cámara. A ver. A ver, vamos a iniciar el juego. A ver, vamos a iniciar el juego. Y si el juego se ve bien, no importa, quito la cam y ya no hay problema. A ver. Pues sí. Tras días de silencio en la radio, el joven policía Leon S. Kennedy decide investigar por sus propios medios lo que el. Lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla. Pues de nuevo, ahí vamos, intentemos. ¿En qué lo juego? En asistido, ¿no? Todos quedamos que en asistido, todos querían que yo pasara un fin de semana tranquilo y normal. ¿No? Ok. Hardcore, para los fans más acérrimos de la serie, para guardar necesitas cinta de tinta, no existe el guardado automático, enemigos más fuertes.
Ahora estoy bien. Pues ojalá. He bajado unos ajustes, pero siempre ha estado con los mismos. No sé por qué ahora me está pidiendo bajarle. El modo hardcore necesita cintas de tinta para guardar. Además, no existe la función de autoguardado. ¿Quieres empezar a jugar en modo hardcore? Hardcore. Ustedes son buena gente. Ustedes son, saben, son conocedores de hacerme sufrir. Raccoon City, una ciudad industrial y se acabó la pantalla en carga. Beltrán sí sabe. Voy a quitar mi cámara para esto. Muy buenas, Beltrán, por cierto. One's around. They'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire Redfield. Claire, you okay? Yeah, I'm all right. How about you? Can't stay here. It's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. I'll be there. Pues bueno, existen por aquí. Ahora se ve excelente. El modo hardcore es casi el modo normal de los play. Y una mierda, es casi el no modo normal. Lo único que tiene parecido a los clásicos es que tienes que cargar Claire, I y hope you guardar made it here. con cintas, pero que te muerdan y ya te estés muriendo. Siempre voy a seguro. Hola, Beltrán. Y gracias, bienvenido. Bienvenidos sean todos. Ahora sí, parece que está yendo bien. Esperemos que continúe yendo bien. Aunque bueno, ustedes lo van a ver a 30. 30 fotogramas. Yo estoy jugando a 60 porque Xbox One X. Entonces, aquí Carlos no había pasado. ¿O después de Carlos pusieron estas tablas? Dios, ya me acordé de esto. Por eso que sí. Deberías dejar el Discord para acompañarte. Es que no sé si eso es lo que me está causando. Bueno, no. De hecho, lo tenía abierto. Ahora lo abro, si quieres entrar. A ver si no causa ningún error. Tengo 5 balas. ¿Qué pasó ahí? Aquí había. Ahí está. No me equivoco. Porque vaya. No me equivoco, esto me da energía. Listo. O sea, en energía, amigos. No sé cómo me estoy viendo porque el Discord me está yendo de una velocidad súper. Otra vez va lento. Sí. Quit Discord.
No puede ser un día antes porque aquí. O sea, sí, por eso, un día antes. Estamos volviendo a las latitudes. Ya ves, Albert, por eso no quería abrir Discord. Esto. A ver, ¿qué cierro? Que no sé si es la RAM. Estoy otra vez al 18%. Uy, uy, uy. Hay un grupo de personas por llamarles algo que está. Algo que está gritando en la calle que quieren libertad. Ya verán cómo llega el momento de que nos confíen a todos otra vez. Ahí sí van a querer libertad. Cierra Discord. A mí me iba también, me iba un poco lagueado, aunque iba en PC. No, no, ya lo he cerrado. El problema es que no se está. No se está. Oh, qué mal. Sí, no, no sé qué es. No sé qué lo está causando. A lo mejor. No sé, hoy algún driver que se instaló. Algún cable que está mal conectado, yo qué sé, digo, desde ayer he tenido problemas con los cables. Ayer se me murió un cable que donde tenía conectado todo. Y ahora estoy, lo reconfiguré todo para hoy. Y a lo mejor es eso lo que me está dando tantos problemas. Vamos a esperar a ver si se. No. Está yendo horrible, horrible. Y quitamos la cámara, a ver. No, no se codifica bajo los ajustes de video. Pues que mis ajustes ya están. ¿Qué podría estar causando? Nada, no, es que lo baje. Uf, qué mal. ¿A cuánto bitrate está? 5000. A lo mejor tengo que bajarlo. Y es que ya es 5000, creo que es lo mínimo. Es que siempre he transmitido así, no sé por qué me está fallando ahora. Llevo varios días transmitiendo con la misma configuración. A ver si le bajo aquí, aplicar, aceptar. A ver, ya le bajé todavía más. Sí, es que tú tienes un PC de la NASA, Beltrán. Yo estoy en una laptop. Estoy transmitiendo en una laptop con una capturadora. En teoría no debería tener problemas porque esta laptop no es básica. A ver, según yo ya va mejor, más fluido. No sé si me lo puedan confirmar. A ver si activo esto. Es que yo lo veo normal. Ya lo veo fluido, pero no sé si es por. Es que no sé qué onda. He transmitido. Ahora se ve mejor. Pues vamos a darle. Antes que se vuelva a echar a perder. Que lo que yo pensé que iba a manquear en esta zona ahora y parece ser que voy a. Lo que está manqueando es el directo. Ok, ¿y esto cómo se activaba? Oh shit. Hey, Claire. Oh, Leon. Romeo, I'll be Romeo. right there. Oh, Romeo. Oh, Julieta. Meeting like this. Are you all right?
police chopper. It just came out of nowhere. Yeah, I'm fine. I take it you don't have the key. No, I don't. It's good to see your face, though. How are you holding up? I'm hanging in there. Hell of a night, huh? Yeah. You find your brother? I did, actually. He's... Just when you think it can't get any worse. Leon, you should get going. Sí, Leon, vámonos. Que si dejamos que se paren todos, nos va a llevar la chingada. Don't worry about me. Just get yourself to safety. Seriously, they're getting through the fence. Please, just go. We're gonna make it. Both of us. Okay. Vámonos. Corre. Uy. Okay. La primera vez que jugué aquí, me mataron directamente en esa parte. A ver, ¿cómo va la cosa esta? No se está cayendo. Esto no sé si... Hola, Brad. Bien. La llave, ay, la ropa. Ayer no hubo escenario 2 ni partida con Leon, pero lo tendremos hoy. Bueno, si jugamos con Leon como 10 segundos, ¿no? Armas especiales añadidas. Y desgraciadamente no puedo utilizar ninguna. Aquí la Matilda no valía la pena, ¿no? Porque no me daban balas de esto. ¿O cuál era la que no valía la pena? Permítame. Es... Necesito una planta verde con urgencia. Voy a guardar esta. Ah, shit. ¿Qué era? Era... This is not how I imagined. Mi imaginación, no sé qué fue. Pues no sé. Le bajé al mínimo la calidad de video. No sé qué es. Porque yo creo que es mi RAM. Alguna cosa en Windows 10 hoy dijo, vamos a hacer actualizaciones, vamos a hacer algo y me está consumiendo toda la RAM. De hecho, ni siquiera ahora lo voy a ver. Administración. Sí, en cualquier ya voy lento. Es eso. Ya vamos lentos de nuevo, ¿verdad? Cualquier ventana que abra ahorita se me va el directo a... Se me bajan los FPS. Se me va el directo a la mierda. No sé por qué. Creo que ya va un poco normal otra vez. Ah,
No, mejor vamos por donde tenemos que... Ya no me acuerdo cómo se pasaba este nivel. Ahí está abierto. ¿Qué codificador te digo? Esto... ¿Dónde salió el codec? Estoy utilizando actualmente el H264AB encoder de AMD Advanced Media Frameworks. Que es el único que me dé. Shit. ¿Les dije algo de un manqueo? Bueno, tú quédate ahí. No había nada. Ah, genial. Oh, oh, Fernanfloo, quédate ahí. No tengo espacio. ¿Dónde está Jill para enseñarme a esquivar? Fusible. Aquí debía haber un fusible, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué vengo por aquí? Ni sé qué estoy haciendo, ya no recuerdo cómo iba el escenario. Adiós, vete por ahí. Pero creo que no era por aquí. Sí, es que no tengo Nvidia. Por eso mismo estaba preguntándole ayer en el directo a Rafa de las tarjetas gráficas, pero viendo que aparentemente no van a salir. ¿Quieres caerte? No, no quieres, no quieres. Ok. Te apuntas, tal vez sí se le rompa la pierna. ¡No! Estoy muerto. Estoy muerto. Continuar, continuamos desde el inicio porque no he guardado esto. ¿Qué me salté? Bueno, let's go again. En
Tendría que haberme tomado esto. Vamos a saltarnos la cinemática. Shit. Bien. Bien, 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 bien. Bien, perfecto. Empezamos perfecto. Middle Earth, the Shadow of Mordor. Dragon Age, mira. A mí no me gustaron los Shadow. Es que tengo $14 en PC, a ver qué podía comprar. Como digo, a mí no me gustaron los... No agarré cosas. Me voy por arriba. This is not how I imagined my first day. De hecho, ¿cómo hacer esto? Ah, genial. Ah, otra vez está ralentizado. Nah, esto no va a ir bien hoy, ¿eh? No sé qué es. No tengo ni idea de qué es. Es que el CPU me está saliendo a 11%. No, no sé qué puedo hacer. Te digo, antes he hecho todo antes así. Y antes tenía más cosas abiertas. No sé qué puedo hacer. Incluso vamos a intentar cerrar. A ver. Es la computadora, algo le está pasando a la computadora. Yo creo que me quiero aventurar, que otros días he tenido prendido el aire acondicionado y la computadora se enfría. El problema es que hoy el aire acondicionado no funciona y hoy está muy... Sí, porque estoy sintiendo extremadamente caliente. Aquí no toca Mr. X sorpresa.
Va a haber manqueo de directo antes de... de todo. Estoy yendo ralentizado. Si le das... de ahí. Aquí no hay nada que hacer. No voy a leer archivos hoy. Adiós. Que le vaya muy bien. Hola Rich, ¿cómo estás? La tabla no me protege, ¿verdad? No le puedo pegar un tablazo. Shit. No puedo descartar el arma. Vete. Usted váyase. Esté tranquilo. Corre, corre a la puerta, corre a la puerta, corre. Corre a la puerta. Sí, es que es lo que me estoy fijando. Cada ventana que tengo abierta de repente empieza a dar problema. Pero es que no entiendo, porque el CPU lo tengo al 10%. Y volvemos a empezar de nuevo. Ok, por arriba no es, por abajo tampoco. Aquí va a haber triple, cuádruple manqueo. Está manqueando el directo, está manqueando la computadora, está manqueando yo. No hace falta que se raye el juego. Parece que va bien, pero puede ir antes, te lo entra ralentizado y va dos, ya van dos veces. Es que, chico, no sé qué onda, no sé qué pasa. Me ha pasado a veces esto, pero se soluciona rápido. Hoy sí decidió el... los dioses del directo. Los dioses de los directos de hoy no han querido responder. No, lo que me está distrayendo más es eso, que me preocupa cómo va el directo y luego estoy jugando horrible. Esto. Ah, sí, muy bien, se cambia ropa. Not exactly how I pictured breaking this in. Miren, que si esto sigue yendo mal, me voy a agarrar un arma infinita, ¿eh? Se los digo de una vez. De nuevo estamos así.
Sí, es que ya la dificultad adaptativa ya me está diciendo, deja de manquear, por Dios. Si ya algo hacer esto. Soy honesto, no veo nada. Y voy directo hacia él. O sea, soy tonto. Me voy a salir de esta zona hoy, ¿eh? Hoy sí no salgo de esta zona. Voy a tomar esto por posibilidades de sobrevivencia. Ah, sí, es verdad que me va. ¿Dónde va? Creo que era por aquí, ¿verdad? Este me lo podía marear. ¡No! 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 No sé si matarlo. A ver qué dice por aquí. Me acaba de pasar el Daimer por esta tarde y va y juegazo. Se le notan los problemas, pero se ve un estudio pequeño que brutal. Pues sí, la verdad es que yo no me lo he pasado. Empecé a jugar, pero no le he pasado. Esto. ¿Qué haces? Puedo agarrarlo. Sí, le queda un poco fuego. Ok, guardamos esto. Esto también. Esto no veo cómo funcionará. Esto todavía no lo tengo que llevar. Por ahora me quedo con esto. Qué bueno poner Neo. Y Neo, Richard, el que está jugando Neo. Jaja, el Neo es Rich, ¿quién se está pasando? Es posible que con el tiempo también lo juegue. Pero qué ambientación y música más buena tiene el puñetero Daimer. Pues sí, ¿no lo habéis pasado? ¿Debéis? Sí, tengo que pasármelo. De hecho, es que ayer precisamente estaba yo haciendo pruebas para poder jugar los juegos de PC, poder transmitirlos, porque en mi computadora no puedo transmitir y jugar. Ya lo probé varias veces y se ve horrible. Pero no sé qué está pasando hoy, que tampoco me está dejando transmitir bien. En serio que no sé qué está pasando. Y no tengo cinta para guardar. Aquí tengo que poner las tablas, ¿verdad? Ahora que me acuerdo. Vamos. Yo tenía dos. Aquí también. Se ha ido. Esto. Otra vez, en serio, está volviendo.
Yo estoy en Resident Evil Revelation, qué coñazo la parte que se inunda el barco y vas nadando. Puf. Te diré las veces que morí ahí por no saber qué hacer. Por aquí no es. Okay. Sé por dónde tengo que ir, pero no quiero ir por ahí. Hay muchos malditos zombies. Espacio, vámonos de aquí. No tengo espacio. Tal vez no debía haber todo esto. Coño, Fernan Flo, ¿qué haces ahí? Dime que lo quería. Hello? Is anybody here? Ahí no voy a entrar. No quiero ver esto. Coño, ¿y tú qué haces? Arrastrándote. Chip. Ok, ¿tus piernas son de goma o qué? ¡No! Hay un puto zombie aquí, ¿verdad? Uf. ¿Se acuerdan que no tenía cinta de guardado? Ahora tengo 4. Pero me estoy muriendo. ¿Tú caminas o...? Ok, estoy jodido. Estoy muy jodido. Vean esos FPS, macho. Ah, ahora sí se te rompe la pierna, ¿no? Ninguno de los dos está muerto. Posibilidades de que ella esté muerta. ¿Quieres morir? Marvin, por favor. Mira, solo por... No sé si lo vieron. Hay alguien aquí parado. Coño, ¿y tú qué? ¿Cómo subiste las escaleras así? No, no, pobre tú.
tú si te mueres, ¿no? Ok, aquí Claire ya pasó. Pero no ha agarrado los emblemas. Y esto voy a tomar, lo voy a tomar aunque sea un desperdicio. Ok, aquí el del león y el del unicornio decidieron irse a pasear. ¿Qué otra cosa tenía? Pedazo de papel. El del unicornio lo puedo deducir, el del león no. ¿Qué hacemos, chavos? Los que todavía están por ahí. Ay. Nadie me va a dar follow, así que... Esto... ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos a la manera buena o a la manera con trampas? Aquí no está Rafa que me pueda decir cosas, ¿va? Pero les voy a hacer caso a ustedes. Porque me puedo ir aquí y tengo las claves por allá perdidas. Por cierto, ahora que me acuerdo, había una planta aquí. ¡Trampas! ¿Tú me estás diciendo que use trampas? ¿En serio? Porque puedo usar muchas, ¿eh? Muchísimas. A ver, si alguien... ¿Te sientes juguetón? No sé. Vale, ustedes lo están diciendo, ¿eh? Yo les voy a hacer caso a ustedes. Así es, mirando mis notas. Que por cierto... Esta caja fuerte es... 6211. Si no me equivoco. Y es para la Matilda, o sea, con un arma que ni voy a usar. Ok, del escenario B, la estatua del león era... Estoy viendo más mis apuntes que el camino. Corona, ahí está. Hoguera. Y pajarito. Ni espacio para agarrarlo tengo, así que no sé ni para qué lo usé. ¿Cómo puedo usar esto que no me sirve de nada? Lo ponemos una vez. Esas chuletas. Mirar tus notas es hacer trampas. Bueno, un poco sí, trampas. Pues es que es hacer trampas, porque en teoría yo no tendría que saber el... En este momento aún no debo saber cuál es la combinación para sacar eso. Y ya adelante eso. Aquí mi problema es que no sé qué hacer. Necesito dejar cosas en el baúl. El problema. Les presento problema.
No, no tengo. ¿Aquí hay algo? Hay pólvora, dos pólvoras y munición. ¿Dónde está la munición? Fernanfloo, no me vengas a joder. ¿Para lo que estaba aquí? Esta habitación ya está limpia. Munición de Magnum, que no tengo Magnum. Me llevo el cuchillo y dejo esto. Y voy a guardar. Debería guardar. Creo que puedo hacer otras cosas antes de guardar. Bueno, no importa. Bueno, este es un estándar. Vamos a guardar. Ok. ¿Qué sería? Prosigamos. ¿Quién gritó? ¿Cómo están distribuidos los zombies? Quiero ir arriba, porque arriba está la tarjeta. El problema es que hay dos putos zombies. Que ya no tienen fuego. Aquí no me sirve nada agarrar esto. A ver. ¿Se ha bugueado el sonido? ¿Cómo que se ha bugueado el sonido? ¿Qué no escuchas? ¿A mí no me escuchas o...? ¿O qué escuchaste? ¿De qué lado está? ¡Ay! ¡Jesus! Mi puntería magistral. Mira, quédate ahí un rato. Me quedan 6-8 balas. ¿Qué me estoy dejando? La mano. Eso, una hierba abajo. No, 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 una hierba aquí. Y hay dos pólvoras de ese lado. Ay, ay.
agarrarlo, ¿en serio? Pensé que... Ven para acá. Ven. No te voy a hacer nada. No, 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 no. Tú ven para aquí. Por aquí, por aquí, idiota. Por aquí. Ven. Tranquilo. Confía en mí. No te puedo matar porque ya estás muerto. Ok, debí haber ido a dejar más cosas. No sé qué hago viniendo aquí. El arma se escuchaba rara con más saltos. Sería la tercera vez que reinicio el directo, Rich. Pero ahora no me está saltando ningún problema. Así que no quiero voltear a ver eso. Solo no quiero. Con 7 balas, ¿ustedes creen que sobrevivo a esta parte? Ahí. No importa porque aquí no hay. Aquí no hay zombies. Hola. ¿Cómo se encuentra usted? Despacio. Tranquilo. Calmado. Es que se me ralentizó todo el rato. Es que esto... Tal vez ni debería seguir con el directo. O no vamos a jugar mucho hoy. Voy a... avanzar lo más que pueda. Si me vuelvo a morir. ¡Ah! Ah, ¿qué te refieres a vos? No puedo. Ah, ya. Ya. Puedo descartar esto. Cap. Voy a combinar esto. Shit. Más tablas. Aquí no puedo abrir esto. Espera un segundo. Aquí me voy a ir mal. Sencillamente me voy a ir mal. Vengo por esto. ¿Cómo que? Cero balas. Por favor, deténgase. Yo no soy una golosina. ¿Dónde vas? ¿Dónde no?
4. Me va a comer. Uy. Cosas que no puedo agarrar. Pero esto era 9, 15, 7. Bien, ahora el problema se va a presentar No sé por qué leí ese. No, lo vayas a agarrar. No lo quieres. O si lo quiero. Sí, sí lo quiero. No era para esto. Genial. Es para, también para la Matilda. Si la Matilda no tiene ni balas en este juego. ¿Qué las podría hacer? Voy al otro lado. ¿Y tú qué? ¿Qué haces ahí? Ni tiempo de poner la tabla me diste, cabrón. A ver, pues dejamos la tabla. Espérame, aquí cosas. La cinta. Y aquí me están dando un montón de cinta. Tres me estaban dando por una. Vamos a combinar esto. Vamos a dejar esto. No, eso no. Eso no lo debería dejar. Esto tampoco. Esto sí, esto también. Esto también. Corríjame si me equivoco, pero en este modo de juego, si combino estas dos, voy a hacer balas para la Matilda, ¿verdad? No voy a hacer balas para la pistola que tengo actualmente. El chiste aquí sería combinar estos. ¿Qué otra cosa tengo? Hierba azul. Hierba que no me estoy llevando. Estoy jugando, me siento que estoy jugando más rápido que la última vez. Oh, también no estoy leyendo nada. Porque prácticamente son los mismos archivos que en... A ti te voy a dar un regalito. Te lo regalo. Es gratis. Se llama virotes de escopeta. Creo que eran para la Matilda, pero no lo recuerdo bien. A ver si alguien te puede ayudar y lo confirma. Pues a ver. ¿Cómo vuelvo a entrar a esa mugre habitación? Aquí el cuchillo no... No atraviesa, ¿va? Todo me lo estoy gastando, lo tonto.
Sal, 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 tú puedes salir, me llevo. Bueno, vamos arriba mientras. Shit, 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 shit. ¿Qué otro? Habían dos. A mí nadie me hace buscar qué. Yo sé que dan las de pistola, pero la verdad no sé cuál, creo que las normales. Y es que esa es mi teoría, que hago pistolas, balas para la Matilda, ¿eh? Esto no lo voy a abrir. Bueno. Uf, a ver. Aquí, ¿qué es lo que seguía? No. No, 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 algo estoy haciendo mal. No debo venir por aquí. No aún. No, 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 no. No, 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 no. Necesito muchas otras cosas antes de ir por ahí. No, no, no. Bien, no empezamos bien. ¿Qué? Fuck, ¿en serio? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me importa. Por eso debía importarme. Balas de magno, ¿en serio? Llave.
tú? ¿Y así es viva aún? Tú estás más viva que... Bueno, no sabremos si estaba viva antes. Yo no sé por qué voy a hacer esto, pero lo voy a hacer. Me quedo con la llave, me quedo con esto. Tengo que poder entrar aquí. No, pues dice él que no. Porque no. Bien, sí sales. Vamos. Un poquito más. Si das, no estás tan gordo como para que no quepas. ¿Saben qué? Si tu amigo pudo, ¿por qué tú no? ¡No! Me está mordiendo la bota y aún así me bajó a media vida. ¡Qué asco! No voy a jugar. ciento dos, ciento tres, ciento seis, ciento nueve. La batería de mi control está agotando, genial. ¿Qué era? 106. No. 103, no se puede. Esto entonces era 102, 103. Un rollo de película. Balitas. ¿No debería haber una foto? Casi no dejó cadáveres, ¿Qué era esta foto? Ah, bien. Pues eso. Vamos arriba del todo. Aquí no aparecía nada, ¿no? Porque ya hay un puñetero líquido ahí.
shit. No, 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 no. ¿Qué había aquí? Pues ahí está la contraseña. Esta era del unicornio en la gran Alexia y al Chasford. Libra. ¿Qué mierda es eso? Y un gusano. Creo que voy a morir antes de ver el final del camino. Welcome. Y no me cabe. Así es. Así es la vida, de hermosa y plena. Donde esté vivo uno de estos. Ah, pues que aquí pueden salir, es verdad. Hola, prima. Se va a caer. Se va a tirar ella sola. En serio. En serio. Salieron los dos, así. Neta que tienen hambre. Ni sé para qué estoy yendo ahí. ¿De qué estoy haciendo? Ahí puedo ir y bajar. O sea, prácticamente lo mismo que puedo hacer aquí. Aquí tengo que tener cuidado porque estaba Fernanfloo. No tengo nada para curarme. No había nada por aquí. Pólvora. ¿Dónde he dejado esto? Ah, claro. En el depósito de seguridad. Soy un genio. Okay, una... Ah, ya me acordé porque estaba yendo ahí. Porque tengo el libro. Ahora, ¿dónde están esos locos? ¿Habrán vuelto a la biblioteca? ¿Habrán dicho, tengo ganas de leer? No, no, no. No, 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 sus ganas de conocimiento se han perdido también. Shit. Shit. Pues vamos a tener que ir del otro lado. Esto... Aquí cómo estaba, aquí había un zombie, ¿no? Ahí está él. Voy a intentar entrar rápido. Sin que me coma. No me dejó nada.
Allá arriba maté a esos dos o simplemente les corté la pierna. Uf, cómo amo los críticos. Lo escucharon, ¿verdad? Creo que todos escuchamos lo que acaba de pasar. ¡No he guardado! Solo he guardado una vez en todo el juego. Esta es mi culpa. Ah, qué. Ni me acuerdo dónde lo dejé. F. Tengo todavía las tablas. Veo que no. ¿Qué tanto tengo que hacer ahora? Creo que ya tengo abierto ahí toda esta zona, no sé ni qué es. Ay, tengo que repetirlo todo. Hernán Flo está ahí. No sé si me voy a meter ahí. Ándale, muy inteligente, arrástrate ahí. Aquí tenía que haber alguien más, ¿no? Yep, yep, ahí está él, ahí está, precisamente. A ese me refería. Aquí ya agarré todo lo que tenía por agarrar. Bueno, ¿qué podría pasar si miramos una PC? No, León. Un tipo en gabardina de 3 metros no es un policía.
¿Todavía está vivo Marvin? ¿O ya los maté? Bien. Ser un inspector muy alto. Ah, ya sé que se me olvidó. Ya sé que se me olvidó. Y lo voy a levantar muy pronto. No, okay. ¿Qué estoy haciendo? Está estoy metido en un dilema. Uf, bonito crítico. Ahora el chiste es que no me mate la son. No, 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 no. Se me olvidó este cabrón. Aquí no va a salir. El gordo sigue. Ah, me estás arruinando todo.
Solo fijémonos en la cantidad de balas de escopeta que tengo. Es más, todavía puedo tener más. Bueno. Tengo 8. ¿Cuántas balas tengo? 7, no más. 8. Y una aquí y una. A ver si Fernanfloo me deja pasar. Si me rompió el cuchillo. Esto ya ni sepa que lo quiero. ¿Qué onda si yo cargué esto? Momento, a ver si esto funciona. Manqueo del mando. ¿Cuánta pila tiene esto? En teoría debe funcionar. No tengo espacio. Ahora la llave sí tengo allá. Bien, pues. No sé si me será solo a mí, pero escucho el juego como que entrecortado, los sonidos y la música. Mike lo escucho súper bien. Ah, genial. Ah. Qué mal. En serio, qué mal le está yendo hoy. Vamos a jugar media hora más si no se arregla el sonido. Me lo dicen. Ya lo dejamos por la paz. Porque creo que hoy es día de los muertos aquí en México. Yo creo que los muertos querían que los santifique en vez de que los ande ignorando jugando videojuegos. Así que... Ok, aquí están todos vivos. Genial, genial. Sí, perfecto. Y yo solo tengo 8 balas. Ni tengo espacio, así que ni siquiera sepa que vengo.
Aquí había balas. Ya las había agarrado. Está ahí. Oye, yo veo la cámara completamente bien, nadie la ha roto. Tengo aquí. Aquí también se puede usar. Bueno, por el momento aquí me va a servir para no. Ahí tenía, qué tonto, no importa. Vamos a guardar esta. Esto lo guardo o no lo guardo. Sí, vamos a guardarlo. Tenemos el detonador, las balas. Voy a guardar solo por ver qué pasa. De verdad que estoy tentado a agarrar la ATM4. Muy tentado. Aquí el dilema. Usted pase, usted tranquilo y pase.
Este se movió. Pero por cierto, aquí no agarré esto. A ver, no tengo espacio para... Ven. Debía haber ido a dejar esto. Bueno, podemos revelarlo, aunque no me sirve mucho. Wow, una contraseña que ya puse. Te va a ser un dilema. Primero por acá. No había venido primero por acá. Espérame. Bueno. Eso no salió como lo esperaba, pero... Bueno, lo más conveniente tal vez sería ir por balas. Cartucho de escopeta, tengo otra pólvora que combinarlo.
Tenemos el medallón, tenemos el libro. Pues vamos a usar esta llave por última vez. Espérate, aquí había algo. Bala. ¿Por qué no me señalaba eso? ¿Qué aún me está señalando algo? Ah, sí, es que aquí no he resuelto esto. Pero no quiero agarrar eso. Aquí se va a despertar don señor. Vamos a dejar el medallón. Guapo, hola Ney, ¿cómo estás? Llegaste para ver el peor directo del mundo. A ver si no sigue fallando. Descartar. Sí, esto. No. Voy a guardar primero. Ni loco me arriesgo. Otra vez a morir ahí, sobre todo con la cantidad de enemigos que van a salir. Vamos a hacer esto. Nate. Del hospital de estar con tu tía. ¿Qué ha pasado con tu tía? No, no me digas que está... No, no sabía nada de tu tía. ¿Y esto qué era? MRG. Mira, porque no quiero verte nunca más. Pues el día 20 sufrió un accidente en casa, el portón de la entrada de 400 y se le salió de los aires y se le cayó encima. ¿What? ¿Pero qué? ¿Cómo pasó eso? Se fracturó 4 costillas, 2 vértebras lumbares y una pequeña fractura en el cuello. Pues suerte tuvo. O sea, esto, ¿qué tengo que hacer? Madre mía, lo siento, ojalá que se recupere pronto, la verdad. ¿Qué voy a hacer? Ah, sí, guardar. Estaba imprimiendo con ella. Él levantó el portón. Pero ¿cómo salió por los aires el portón? Es lo que no entiendo. Menos mal estaba con alguien, porque si no, imagínate.
Se salió del reel, pues sí, pero... Es que ese tipo de cosas que no termino de entender. ¿Qué suerte tienes que tener como para que te suceda eso? De un rato esto no se activa. Mira. Sé que tú me vas a causar problema. Aquí se está comiendo a este. Esa señora está ahí estorbándome. Bien, señora, usted es buena. Ese zombie es una persona. ¿Qué hice? ¿Por qué estoy viniendo aquí? ¿Por qué vine por acá? Estoy casi seguro que quería yo hacer algo que no he hecho. Sí, el motor. Pero... Uf, crítico. Y llegamos a la parte donde tal vez la suerte se nos acabe. La desmontaron, lleva 2 meses abriendo la puerta de manera manual y no se sabía que unos tornillos de la puerta se habían aflojado. Entonces llegó un momento en el que abrí la puerta, se salió del riel y cayó encima del plomo encima de ella. Madre. Esta debió haber sido mi táctica principal, salir caminando, no corriendo. Y sí. Madre, es que ese tipo de cosas no salió en las noticias de casualidad. Ese tipo de cosas son las que cazan por ahí en mi trabajo. Esto. Creo que aquí ya limpié. No, aquí vi algo. Que seguía. ¿Qué seguía? Ya sé que sigue. Pero antes. Granada cegadora aquí. ¿Dónde está esto? Depósito de seguridad, granada cegadora. Aquí no hay nada. Vamos a revelar aquí. Esto. Genial. Para nada. Vamos a caja. Examinar. No, gracias a Dios no salió la noticia. Es que ese tipo de cosas son las clásicas que terminan en las noticias sensacionalistas.
Te lo digo porque cada rato ahí andan buscando en mi trabajo. O sea, no en mi trabajo, yo trabajo en publicidad, pero trabajo en un diario. Hay una sección del diario que se la pasa buscando ese tipo de noticias trágicas que no son nada comunes. Esto, a ver. Tengo detonador, la batería está arriba. Hacia arriba, correr como por mi vida hacia abajo, poner la bomba, va a salir el mugre líquido. Incluso tal vez estoy llevando demasiadas cosas. A ver qué tengo. Pólvora, 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 cinta guardado. ¿Quién dijo miedo? Como diría un streamer por ahí que se llama Francisco Beltrán. En tu cumpleaños, además, tíos. No, si te contara lo que me pasó en mi... Bueno, lo que me pasó en mi cumpleaños no fue tan trágico. De hecho, no fue trágico. Pero... Pero son... Hay cosas. Un accidente es un accidente, y menos ese tipo de que nadie tiene la culpa. Pues sí. Sea, no puedes decir que lo pudiste. Nota de Claire, esto es nuevo. Vamos a leerlo. Leon, o como sea. Espero que encuentres esto. Abandona la comisaría, escapa cuanto antes. No te preocupes por mí, estaré bien. Y no te preocupes por mi hermano tampoco. Concéntrate en salir de aquí con vida. Qué buena onda, ¿no? O sea, no, no me dices nada. No me dices ni cómo es. No me dices ni cómo escapar de aquí, Claire. Tal vez no debía agarrar esto, espera. Pólvora. Pff, estoy dejando todo. No voy a llevar la curación porque sé lo que viene. No, qué tonto dijiste aquí. No puedo cargar, no tengo. No tengo, si tengo balas de esto. Bueno. Esto ya, para ver cómo los convences a los dos. Mis tíos y mi tía están traumatizados, es amor, perdóname, es horrible. Es su amor verdadero, pero si solo le dice que salga de ahí, la otra la va a ayudar. Ok. Relajémonos un poco. No sé si esto está fallando, está yendo bien. No sé, Leti me había dicho si se escuchaba mal, me iba a decir. Me falta un pequeño tramo. Yo dije que íbamos a jugar media hora más, ya pasó esa media hora. Obviamente tengo que ir a guardar, ¿no? Si sobrevivo a lo que sigue. Vamos a intentar matar a... Vamos a llegar con Birkin. Bueno, Ney, qué bueno que te pasaste un ratito por acá. Descansa.
Y no pienses mucho en las tragedias. Ok, bueno. Ok. Pues a correr, chinga tu madre. Vámonos. Ahí viene. Lo escucho. No debería correr porque eso lo atrae, pero bueno. Ya está aquí. Menos mal este Tyrant no tiene tanga, no está en tanga, porque si no, madre mía. No sé ni para qué hago esto. Ok, esto que era. Chivo. Arpa. Y pingüino, ¿qué es esto? Pájaro, cuervo. Corre. No importa qué, corre. Hoy no salió el Iker, ¿por qué? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás aquí, desgraciada? Y no te mueres. Además, no te mueres. Espérense un segundo. ¿Qué tanta cosa me dejé? Me dejé esto, esto y esto. Con Leon se puede volver antes. Aquí hay esto. Más tablas. Dije un montón de cosas. De hecho, lo único que me preocupa aquí. De verdad, la capturadora, ahora que lo veo, no está funcionando. Bien ahí. Bueno. No me agrada eso que no está funcionando la capturadora. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Ya que no sirve, este directo salió mal. Este directo salió muy, muy mal. Vamos a guardar. Vamos a guardar primero. Vamos a organizar y luego vamos a guardar. Dejamos la Magnum, dejamos esto también. Bueno, esto no. Me voy a llevar dos. Tengo otro cuchillo. Oye, ¿por qué no tengo? Ah, sí, tengo mi cuchillo invencible. Bueno, vamos a guardar. ¿Qué hora es? Son las 4, están por dar las 5 de la tarde. Usar Leon Hardcore. Sí. Bueno, ahora noto que la capturadora no funciona. Todo falló. La capturadora. El stream. Yo. El internet. El internet hoy es lo único que no ha fallado y es lo que me sorprende. Les vamos a hacer una cosa. Ya guardé. Vamos a divertirnos, ya que ni están escuchando el juego.
Tyrant. Oh, Mr. X. ¿Dónde estás? Aquí estoy esperándote. Es más, ven acá. No escucho, pero veo. ¿Dónde apareciste? Ahí estás. Mira, eres inútil. Bueno. Se te cayó el sombrero, pobrecito. No le puedo patear. Otro. Vámonos. Ni me voy a llevar curas. ¿Para qué? Esto ya no cuenta, esto ya no es parte del verdadero de lo que quería hacer. Pero ya. Esto ya es. Ya está demasiado mal el directo, la verdad. Ya está. Ya superamos demasiados errores. No voy a repetir todo lo que ya hice, pero. El primer tiro es de aviso. No mames, ni voy a dejar la cinemática, ¿verdad? Hasta que alguien me mate por accidente, voy a dejarlo. Muy rara vez alguien me va a matar con una bazooka infinita, pero bueno. Hoy no es mi día, así que todo puede pasar. Pero aquí no había una Gatling. Ah, no, ese era otra cosa. Esa era otra cosa. Ostras, del que dijo ayer creo que fue Jorge ZL quien dijo: la Gatling va a estar al lado del. Digo, el. ¿Qué era? El fusible va a estar al lado de la Gatling o algo así. Y eso, ahí estaba, o qué era, no recuerdo qué fue ayer, pero algo así dijo y pasó. Por cierto, me tengo muy de sed. Entonces, chicos de España, mañana es feriado por ahí. No recuerdo, no qué dije. La que ya tiene de vuelta. Entonces se pasa el juego si va así. Muchos se tienen que despistar para que lo pillen. Me ha pasado. Bueno, gente, me voy a la cama. Buenas noches. Buenas, Poirot, descansa. ¿Cómo lo dijiste tú? Alguien más. Antes lo repetí porque ocurrió. No te creas tanto, el otro día lo estaba jugando con armas infinitas y una de esas hierbas zombies me mató más encima que no había guardado. Depende de la zona, sí lo es. Hasta luego, pues. Esto no sirve. No, y además voy a jugar imprudente nivel Dios.
sea, si al final me paso el juego. Ajá, ni vamos a ver a Ida. Sí, hoy es festivo en España, pero cuando es festivo en el domingo, las fiestas se pasan al lunes. Ah. Pues, ¿qué están festejando? De hecho, mañana les iba a comentar. También, bueno, no es, es fest, de hoy también es festivo, mañana también. Pero tengo un medio día de trabajo y estaba pensando a lo mejor. Continúa el directo. Esperemos que mañana salga bien todo. Tenía que ir por aquí, no me acuerdo. Aquí había perros, aquí no hay lickers. Esto va a estar demasiado fácil. Esto ya se podría abrir. Digo, mañana continuaría justo donde lo estoy dejando ahorita. O sea, justo donde lo guardé antes. Obviamente continuando sin las armas infinitas ni nada. ¿Cómo era esto? Guía. Guía, sálvame. Veo difícil que me agarre alguien, ¿eh? Hoy es el día de Todos Santos, un día en que voy a visitar a los difuntos. Visitar a los difuntos, los cementerios, todo tiene mucho en especial porque cada uno puede ir cuando quiera a lo largo del año, pero bueno.
Ah, ya, pues es el mismo día que acá. Se están festejando lo mismo. Pero nosotros aquí en Latinoamérica, bueno, aquí en México tenemos el día. Bueno, aquí en Yucatán festejamos el Hanal Pichán. Una palabra maya que no me diga, no me pregunte qué significa. Donde festejamos igual a los, o sea, más que venerar, los festejamos, los recordamos, ponemos altares y toda la cosa, comemos comida especial, les dejamos comida a ellos. Y por suerte mi trabajo son religiosos y esta cosa cuenta como religión y me dan mediodía, así que, como digo, ¿para qué quiero? Ay, pero necesito la de, yo no necesito esto. ¿Para qué iba yo a bajar aquí? Para nada, ¿no? Aquí no se baja para nada. Oh no, Leon, te has caído. Ni voy a agarrar eso. Es verdad, aquí en la llave, aquí encontraron la llave más difícil de encontrar en todo el juego. Aquí no hay baúl. Alguien perdió una llave. Puede ser, puede que no, puede que sí. No voy a agarrar hierbas ya. ¿Qué hay que hacer para que el Tyrant atraviese la pared en el pasillo donde el espejo del Licker? Ah, pues ir ahora. Ahora vas a ver. Esto no es lo que iba a hacer. Ah. Qué guapo eres. Uy. Uy. Okay, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo nada más te estaba advirtiendo, no era en serio. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Ir por las tonterías que hay por todos lados. Esto.
Oh, se ha levantado. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Quién? Alguien dijo, no me pueden hacer nada. Ya estuvo, hoy no es mi día. Hoy no es mi día, les voy a mostrar algo. Acaba de esquivar al Licker, de pura suerte. Ni me acordaba que había Lickers ahí. Pero miren esto, espérense. Lo voy a poner. No he puesto la escena, he muerto. Esto. Ya está, vámonos. Ya hoy no he estado. Hoy no ha estado bien, hoy no ha estado bien lo que ha pasado. Ya mañana voy a revisar todo. Que todo funcione como deba funcionar. Y ya veré si hago directo. Pues sí, muchachos, muchas gracias por estar ahí. A Jorge, a Leti, a Poirot, a Rich, creo que también estuvo un rato. A Albert, a Beltrán por pasarse también por aquí un rato. A Ney. Y no sé quién más estuvo por ahí. A Dale, que creo que está por ahí de incógnito seguramente. A todos los que andan por ahí ahora, que son cinco personas. Bueno, ya son tres, ya desaparecieron. Gracias por pasarse hoy. Vamos a volver.
Hoy no me están escuchando nada de lo que estoy diciendo. Llevo 5 minutos hablando y no me están escuchando. Hace rato seguramente dije lo del mando y no lo escucharon. Muy bien. Realmente es un mal día. No, digo, estaba diciendo que tenía conectado todo lo que tenía desde ayer. Lo que estaba diciendo hace un rato era que desde ayer se me echó a perder el cable donde tenía conectado todo. Hice una reconfiguración, que es lo que creo que me está afectando hoy, de cables, y me está afectando algo en la RAM o en el procesador o algo que está afectando el stream. No sé qué puedo hacer, porque la configuración es la misma, bueno, era la misma entre parámetros del OBS que todos los días, y rara vez lo que nos había fallado últimamente era el internet, que me bajaba y me subía el internet. Hoy el internet ha estado demostrando que son 150 megas que valen el precio, pero lo que no ha estado demostrando nada es mi computadora. Sí, lo del mando. También, te digo, no activé el micrófono, se me fue. Se ha roto. Lo que estaba mostrando hace un rato. Mando Elite, que no solo está roto ya de aquí, ahora también esto. Bueno, al menos esto tiene repuesto. Creo. Y luego me dicen que los de PlayStation duran más. Este es el Elite de Xbox. Digo, los de PlayStation duran nada. O sea, la gente luego dice que los de PlayStation no duran. Que se desgastan y se deshacen. 4 años. ¿Cómo está? Díganmelo. ¿Cómo están? Ni desgaste tienen. Y es la consola que más he jugado. 2 años. Elite. 3.000 pesos. Más o menos unos... ¿Qué eran? ¿350 euros? Los del One todos están rotos. Este no me sirve la A. ¿Dónde está la A? Aquí está la A. El que me vino con el X, ya no sirve el RB también. Mis tres controles, PlayStation, 4 años. Todos funcionan. Algunos sí se han desgastado, otros se me han caído. Uno lo aventó mi sobrino 2 metros de altura y cayó en el suelo. No le pasó absolutamente nada. Sigue funcionando como el día uno. Tiene un rayón nada más, pero funciona. Y esta cosa se echó a perder. Bueno, ya. Muchas quejas, muchas cosas malas están pasando hoy. Voy a comer. No he comido. Nos vemos mañana, espero, con mejor ánimo y con más manqueo, que espero que sea exclusivo del juego y no de todo lo demás. ¿Qué dice por aquí? Hermano, la vida de streamer es una vida dura. Lo peor es que no soy streamer. Los de Xbox creo que son más delicados. Los de la One. Yo tengo una colección de PlayStation, de mandos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y ninguno desgastado. El del PlayStation 2 no funciona bien para las conexiones de cable, solo eso. No, sí, es que se me desgastan. El desgaste es real, pero nunca me había pasado esto. Uy. Nunca me había pasado esto. O sea, que se me caiga todo el recubrimiento. Jamás. Y menos en un control que me costó tanto. Pero bueno, ya estuvo. Gracias por pasarse, muchachos. Gracias a... Creo que esto tampoco se escuchó cuando lo estaba diciendo. Gracias a Leti, gracias a Jorge, gracias a Albert por pasarse, a Beltrán, a Ney, a Poirot, a Rich, a todos los que se pasaron hoy, a todos los que estaban ahí, todos los que están ahora.
A Dalek. ¿Qué dice? A mí el único PlayStation que rompí fue el de PS2 gracias a Guitar Hero. Tal vez. Ah, está Beltrán ahí todavía. Ay. Bueno, Beltrán, gracias por pasarte. Pues bueno. Como digo, voy a comer. Son las 5 de la tarde aquí. Debí haber comido hace 3 horas. Pero bueno. Pásensela bien, duerman bien, descansen, cuídense mucho, no se enfermen. Peace out.